sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Buenas tardes, a partir de este momento y hasta las 4, estaremos acompañándoles en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el derecho a la salud. 315-1290, 315-1290 o el 312-0003, 312-0003. Nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y por allí mismo nos permite hacer un trabajo pedagógico con la comunidad. Este programa tiene como objetivo ese, indicarle a usted cómo se interpreta la norma y cuándo en efecto tiene usted derecho a que ese empleador, esa persona, esa entidad deba cumplir con la ley. Bienvenidos pues todos y todas a este espacio Tablero Jurídico, que hoy vamos a arrancar como solemos hacerlo aquí con una recomendación. Entonces, dentro de las preguntas que a diario nos hacen acá, nos consulta el señor Carlos Andrés Gutiérrez. Carlos Andrés Gutiérrez nos indica cuál es, digamos, el beneficio de trasladarse entre el fondo público al privado o del privado al público. Por supuesto que vamos a responderle al señor Carlos Alberto Gutiérrez esta pregunta, que suele hacerse, digamos, con mucha frecuencia. La gente está en la incertidumbre porque no hay una explicación amena, sencilla, que la gente pueda interpretar cuáles son las bondades entre un fondo y otro fondo. Estamos hablando de los dos macrofondos que existen actualmente, que es el RAIS, o Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, y el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Como es costumbre, hacemos un poquito de historia para inducir a la gente en lo que es el tema pensional. Primero recordemos que con la ley 100 entran en vigencia estos dos grandes fondos, el público y el privado, porque antes existían muchos fondos de pensiones. ¿Qué sucede entonces a partir del 1 de abril del año de 1994? Sencillamente que le permiten a las personas escoger entre el fondo que ya existía, que era el Seguro Social, y otros fondos privados que aparecen a cumplir esa misión que antes tenía en exclusividad el Seguro Social. Bondades entre uno y otro. Tienen sus pro, tienen sus contra. Recordemos que si usted se afilia a un fondo privado, en el mismo usted puede pensionarse con un mínimo de 1.150 semanas. Si se afilia a un fondo privado, tiene derecho a obtener la pensión de vejez con 1.150 semanas. Esto sí, debe primero haber cumplido con la ley, es decir, tener los 62 años si no está en transición y es hombre, o los 57 si no está en transición y es mujer. Vamos a hacer una explicación un poco más amplia, porque en ese mismo fondo, además de esas 1.150 semanas, usted tiene otra opción, que es pensionarse a través de capital. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Televidente en línea. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido, señor? Habla otra vez con Carlos, con Roberto, al que le hablé ayer, Roberto Cruz. Don Roberto Cruz. Sí, yo le hablaba ayer, estoy buscando abogado. Porque pues eso, el problema mío ya está en la Corte Suprema. Y ya lo negaron porque no demuestra un perjuicio irremediable. Cuando tengo, me puse a hacer remembranzas y busqué el código con que estaba afiliado al Seguro Social antes de 1976 y lo encontré, pero no encuentro documentos que lo acrediten. Tengo después de eso trabajadas 1.400 semanas aproximadamente, de las cuales 565 están sin afiliación por parte de una empresa estatal. Entonces, al restar esas 565 semanas, resulta de que el fondo pensional me dice que no tengo derecho porque apenas llego a 827. Entonces, mi pregunta es, estando eso en la Corte ya Constitucional, ¿se feneció todo o tengo derecho a reclamar algo? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué abogado? ¿Cómo hago para conseguir un abogado? Porque es que es difícil por la falta de dinero. Yo no sé si a cuota litis se podrá llevar ese caso. Porque pues yo creo, y haciendo cuentas, así que me las hizo un contador, eso suma mucho dinero. Y entonces, pues ¿cómo va a permitir que se me ahogue el dinero ahí? Vamos entonces a introducir un poco en el tema a la gente, don Roberto Cruz. Recordemos, usted nos llamó en el día de ayer, nos dijo que había trabajado, para hacer un poco de memoria, desde el año 1962 empezó a trabajar, y de todo ese tiempo laborado solamente le aparecen algunas semanas a partir del año de 1976, según lo que usted nos manifestó. De ahí en adelante, pues usted tuvo la oportunidad de vincularse durante 13 años con Ensirva, la empresa entra en liquidación. Cuando usted cumple la edad, va a reclamar su pensión. Al parecer, la misma no ha hecho el traslado a Colpensiones. Por esa razón, usted demanda, a través de lo que conocemos como pensión sanción, artículo 133 de la ley 100, y esa demanda ordenan o condenan a Ensirva a reconocerle a usted la pensión. Pero como está en liquidación, no procede. Luego usted entra a demandar ejecutivamente, es decir, la sentencia que condena a Ensirva a reconocerle la pensión es, digamos, un título ejecutivo. Con eso usted inicia un ejecutivo laboral. Solicita que se embarguen las cuentas de Ensirva. No se embargan las mismas. Entonces usted exige, a través de una tutela, que se le proteja su derecho fundamental. En ese caso, entonces, la tutela se niega en primera instancia y allí quedamos en ese tema. ¿Usted impugna la acción de tutela? Sí, señor, yo la impugno, pero no encuentro eco porque yo estoy haciendo esos papeles yo solo. Yo no tengo abogado y entonces y allá me dijeron que yo soy, que tenía que mostrar un perjuicio irremediable. Cuando yo mandé la historia clínica, y la historia clínica dice como cuatro enfermedades que son repentinas: infarto, tengo bloqueo en el corazón. Don Roberto, la primera pensión o la única diabetes. La pensión que le reconocen a usted con menos de 1.000 semanas, usted me dijo que lo habían hecho en el año 2005, ¿cierto? 2001, cumplí los 60 años. Retroactivo en el año 2005 al 2001. Correcto, es decir, se la reconocen en el 2005 con retroactivo del 2001 hacia acá. ¿Estamos allí? Sí, me la conocen, eso es. Perfecto. Y resulta que la magistrada dice que no, porque me están pagando una pensión restringida y que no muestra un perjuicio irreparable porque me están pagando. Bueno, pero es que quiero explicarle a usted y a los televidentes qué pasa con su caso, pero quiero que usted también nos ayude a darnos una información precisa y permítame, yo le hago una pregunta. ¿Usted impugna la acción de tutela?
el derecho a protegerle otro derecho que se conoce fundamentalmente como el de la seguridad social en materia pensional. Eso sucede. Esa impugnación del fallo adverso a sus pretensiones es lo que se encuentra en este momento en la Corte Constitucional o en la Corte Suprema de Justicia. Se está diciendo que esa sentencia en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia yo la impugno porque yo tengo derecho a que me afilien al Seguro Social, que conmute, que subrogue con Colpensiones el tiempo que tengo, porque el artículo 133 en el artículo segundo, en el parágrafo segundo, dice que hay que conmutar. Y por ahí la ley, en varios artículos, creo que en el artículo 15 de la ley 100, dice también que tengo que conmutar, que tiene que afiliarme. Sí, señor. Pero que no puedo perder mi derecho pensional. ¿Usted está afiliado al Seguro Social? No, no estoy afiliado porque el Seguro Social, cuando me negó la pensión, ya tenía 1,300 y pico semanas. Correcto. Y me dijo que no tenía derecho, y entonces yo dije, pues como no tengo derecho y la otra tampoco me requiere conmutar con Colpensiones, yo pido que me den la indemnización. Correcto. Pero le estoy diciendo al juez que esa indemnización yo me la pueden devolver con la diferencia que existe en el saldo insoluto ese que me deben. Perfecto. Entonces, queda claro que usted impugna no ante la Corte Suprema de Justicia, usted impugna es... sino Corte Constitucional. Ante la Corte Constitucional. Ante la Corte Suprema, porque su fallo lo conoció la Corte Suprema inicialmente. Sí, porque yo puse una tutela y resulta que el juez de primera instancia me dijo, se la niego porque usted no demuestra un perjuicio irremediable. Ustedes le están pagando una pensión y no tiene cómo, y usted está blindado porque usted tiene su EPS y usted con esas enfermedades que tiene las tiene controladas, pero usted no se muere, por ahora no se muere. Entonces me la negaron. Pasó al Tribunal Superior y el Tribunal Superior dijo que él no era competente para esa solución y la remitió a la Corte Suprema de Justicia. Correcto. La Corte Suprema de Justicia dice, no tiene derecho a la pensión porque se le está pagando una pensión y entonces no demuestra un perjuicio irremediable. Perfecto. ¿Y en este momentico está en la Corte Constitucional? Está en este momentico en la Corte Suprema de Justicia. Bueno, vamos a resolverle con la información que tenemos a don Roberto Cruz, que está un poco desesperado. Y a ver si me comunico internamente con usted para ver cómo hacemos para hablar el asunto del abogado. Bueno, señor, ya lo haremos posteriormente al espacio, como sucedió en el día de ayer. No teníamos mucho tiempo para entrar a profundizar en el caso de don Roberto Cruz, pero hoy tenemos, por fortuna, nos llama al inicio del programa para poder ampliar un poco. A todos ustedes recordemos que la pensión sanción está allí, aún incita o descrita en el artículo 133 de la ley 100, y anunciábamos que antes estaba allí también en el artículo 267 del Código Sustantivo Laboral. Si usted trabajó durante 13 años con ENSIRVA, esa entidad debió hacerle, por supuesto, los aportes al sistema. No le hace los aportes, por eso usted demanda. La demanda sale airoso usted en las pretensiones, pero dejan por fuera algo sustancial, y es que no le suman ese tiempo a las semanas que ya usted tenía allí en el Seguro Social. En el caso específico de su acción de tutela, permitamos aclarar lo siguiente. Cuando le dicen a usted que no se está causando un perjuicio irremediable, no es que le estén quitando el derecho. Lo que hacen es remitirlo para que usted siga esa controversia jurídica, para que usted siga ese pleito ante la justicia ordinaria laboral. ¿Por qué razón? Porque los jueces de tutela, que todos tienen el rango de constitucional, si bien es cierto, tienen como papel fundamental proteger esos derechos,
No se puede desconocer que ellos no son especialistas en ese campo, salvo pues que ellos quieran conceder una tutela como un mecanismo de protección transitoria mientras se define de fondo la controversia. ¿Qué sucede? Usted tuvo un proceso laboral o tiene un proceso laboral. En ese proceso laboral le impidieron que, a pesar de haber tenido un resultado favorable en la sentencia, embargara las cuentas de una entidad que está en proceso de liquidación o protegida, digamos, con una figura parecida a lo que es la ley 550 o ley de insolvencia económica. Cuando una entidad está en estos términos, se prohíbe entrar a despojarle o a embargarle bienes porque tiene que sujetarse a los acuerdos que haga con la persona. Para ilustrar un poco el ejemplo, usted con su acción de tutela dice: debe en Silva cumplir el fallo de tutela compensándome para que yo pueda tener un mayor valor al que estoy recibiendo con esa pensión mínima. Yo le recomendaría a usted, si su proceso está en la Corte Suprema pendiente de una impugnación o de resolver una impugnación, en ese evento usted no va a requerir abogado. ¿Por qué no va a requerir abogado? Porque cuando el proceso se va a resolver esa impugnación, ya es la última etapa y los magistrados van a fallar con las pruebas que se hayan recogido durante la etapa inicial. Con esas pruebas los magistrados van a fallar. Luego, no tiene caso que el abogado esté allí, salvo pues que usted mismo quiera presentar un memorial para coadyuvar lo que existe ya allí en ese proceso. Entendemos que usted está bastante angustiado, lo escuchamos en sus expresiones, tiene una pensión mínima, y esa pensión mínima a sus 77 años, que puede resultar insuficientes para la serie de patologías que usted tiene, es lo que lo lleva precisamente a clamar para que se haga justicia y le digan u obligue a Ensirva a que cumpla con un fallo. No puedo entrar a extenderme más en ese caso porque no conozco qué fue lo que realmente pasó en el ordinario, salvo pues lo que usted me está o nos está narrando aquí en Tablero Jurídico. Pero para todas las personas le recordemos que la tutela o resuelve de manera, digamos, de fondo una situación o la resuelve de manera transitoria mientras las personas acuden ante la justicia ordinaria. Y si usted ya tiene un reconocimiento, una pensión, por esa razón lo que la magistrada o el juez le dice es: sí, es que usted no está teniendo un perjuicio irremediable. Y lo que busca la acción de tutela, cuando se plasmó en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia, reglamentado por ese decreto 2591 del 91, lo que está diciéndole allí es a las personas: cuando ese derecho fundamental resulte amenazado, vulnerado, o cuando la persona quiera utilizarlo como mecanismo transitorio. ¿Por qué? Porque para resolver los procesos laborales siempre hay que acudir ante el juez laboral. Pero como en este caso, dada su edad, 77 años, dada la necesidad que usted tiene, usted dice: me voy a ir con ese mecanismo extraordinario como es la acción de tutela. Y la magistrada o el juez que falló en primera instancia en parte tiene razón. ¿Por qué tiene razón en parte? Porque le está diciendo: es que usted ya está pensionado y el perjuicio de no pagarle ese dinero no es algo irremediable, que la tutela pueda decirle: páguenle inmediatamente. Aunque en otros eventos, si usted no tuviera esa pensión, así sea mínima, tenga la certeza que mediante esa tutela habían ordenado que le reconocieran la pensión a usted a plenitud, no como está ahorita con una pensión mínima y usted precisamente ha manifestado que ese valor no alcanza para sus gastos, digamos, necesarios o fijos que tiene usted en su diario vivir. Yo estoy de acuerdo con lo que usted manifiesta, en que busquemos la forma de dialogar internamente, hacer el estudio de su expediente, qué ha pasado y qué puede suceder al respecto, sobre todo porque debemos hacer pedagogía con ese caso suyo, pero en el fondo tratar de que se haga justicia, que es lo que usted está buscando. De nada sirve que se consagre una justa sanción, como se denomina a este tipo de pensión, cuando el empleador no cumple con la afiliación de la persona o de ese trabajador al sistema de seguridad social,
debe necesariamente el empleador asumir la responsabilidad de las prestaciones, tanto asistenciales como económicas. Entonces, en este caso, en Sirva está obligado a reembolsarle a usted esos valores y, por supuesto, debidamente indexado o con los intereses. El problema es saber de qué presupuesto o de qué bienes, qué activos tiene en Sirva para entrar a embargarle. Si usted dijo, embárguenmele a Ensirva los bienes que tiene, porque sencillamente es una entidad que fue condenada a pagar. Pero si la entidad está en ley de insolvencia, allí va a tener un escudo protector y sus acreedores tienen que sujetarse a lo que se disponga. No sabemos si eso es lo que ha pasado. Es importante, repito, que usted nos haga llegar parte de ese expediente, sobre todo lo que contiene el fallo del juez laboral ordenando a pagar a Ensirva. Y con base en ese estudio podemos decirle qué se hace al respecto e incluso podemos asumir la defensa ante la instancia judicial correspondiente en el evento, pues, en que siga ese trámite. Recuerde, don Roberto Cruz, que allí no muere todo. Usted tiene otras opciones, pero ya tenemos su número de contacto, vamos a llamarle o en su defecto le recomendamos que tan pronto termine el programa, usted nos llame y le vamos a atender de manera más amplia. Recuerde, estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta a usted en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social. Para que ustedes todos se comuniquen con nosotros, nos cuenten su caso y nos permitan ilustrar al resto de nuestros televidentes. Continuamos entonces hablando acerca del tema que habíamos iniciado y es el alusivo a la diferencia entre un fondo privado y un fondo público. Decíamos entonces que en el fondo privado usted se pensiona por capital. Usted reúne un capital y se pensiona a cualquier edad, a diferencia de lo que ocurre en un fondo público como lo es Colpensiones. Así lo establece la Ley 100. Artículo 164, 166 indica, se pensiona a cualquier edad, ojo, a cualquier edad, siempre y cuando la persona tenga el capital suficiente, corrijo, artículo 64, ley 100, artículo 64, ley 100, las personas afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad podrán pensionarse a cualquier edad, siempre y cuando tengan el capital suficiente para financiar una pensión. Eso es lo que indica el artículo 6.4. Luego, usted con 20 años puede pensionarse en un fondo privado, pero necesita tener en promedio para este año 2018 no menos de 160 millones de pesos aproximadamente. Ese es la diferencia frente al fondo público. En Colpensiones, usted a los 20 años puede tener 50, 100 millones. Es difícil, porque en Colombia nadie le va a pagar un salario que le permita a usted tener un ahorro en tan poco tiempo de esa naturaleza. Entonces, en el fondo público, la gente no se pensiona con capital o por capital, se pensiona por edad. Allí necesariamente usted tiene que cumplir los 62 años si es hombre, 57 años si es mujer, si no está en transición, y tener un mínimo de 1.300 semanas. 1.300 semanas. ¿Por qué la diferencia con el fondo privado? Porque en el fondo privado el nombre lo está diciendo, un régimen de ahorro individual con solidaridad. Usted abre una cuenta y en esa cuenta al otro día deposita 160 millones de pesos y al tercer día usted puede ir a decirles, mire, me voy a pensionar porque tengo el capital suficiente para financiar una pensión mínima, 781.242 pesos. Eso en el fondo privado. Ambos tienen beneficios con el Fondo de Solidaridad Pensional. Ambos tienen beneficios. ¿Qué sucede? Si usted está en el régimen de ahorro individual con solidaridad, ya dijimos, ¿cuál es el beneficio? Principio de solidaridad, de que usted lo pensionan con 1.150 semanas. Ahí se aplica el principio de solidaridad. ¿Por qué? Porque el Estado
cuando usted reúna 1.150 semanas, ese capital es insuficiente. Por ejemplo, si usted se ganó siempre el mínimo, nunca va a depositar usted 160 millones de pesos para financiar la pensión de 781.242. Entonces, ¿qué es lo que le dice el Estado a usted? En el artículo 65, garantía de la pensión mínima, artículo 65. Textualmente, las personas, hombres 62 años, mujeres 57 años, afiliadas al régimen de ahorro individual con solidaridad, que al haber cumplido esa edad, tengan por lo menos 1.150 semanas, tendrán derecho a que el Estado le ajuste el saldo que le falte para obtener la pensión. En el fondo público o Colpensiones, la solidaridad funciona de otra forma, porque allí usted puede haber cumplido ya o no la edad, no le alcanzan las semanas, siempre y cuando tenga más de 250 semanas y usted sea mayor de 35 años, sea hombre o sea mujer, usted puede recibir un beneficio o una ayuda del Estado. Recordemos que el aporte es sobre el 16% a pensión. Si usted tiene empleador, su empleador paga el 12%, usted paga un 4%. Pero si usted es independiente, no tiene capacidad de pago y desea seguir cotizando, la oficina o el consorcio Colombia Mayor, ayer Prosperar, puede permitirle a usted seguir depositando solamente ese 4%, y ellos ofician en calidad de empleador depositándole el 12% restante para ajustar ese 16% y depositarlo allí como aporte al fondo de pensiones de Colpensiones. Esto se maneja a través de Colombia Mayor, repito, allí se está configurando el principio de solidaridad para las personas que estén en Colpensiones. Luego, y de acuerdo a lo que hemos manifestado, usted ya tiene unos argumentos para sopesar, para usted ponderar cuál de los dos le puede convenir. Yo diría, si usted está en este momento en un fondo público como Colpensiones, usted tiene ya 1.050 semanas o 1.100 semanas, usted aún no tiene 52 años y es hombre, yo digo, trasládese a un fondo privado. Igual, tanto en un caso como en el otro, hay que esperar a que cumpla los 62 años para que le garanticen la pensión mínima, porque no tiene el capital suficiente para el fondo privado. Y después de que usted se vincule allí, ya está usted tranquilo, no hay ningún problema. Simplemente espere a cumplir los 62 años o los 57 y ya le van a reconocer pensión en ese evento. Si usted está en un fondo privado, puede tener otro beneficio, y es de que si usted cumple ya la edad y tiene 1.100 semanas, por ejemplo, usted sabe que si ajusta 50 semanas más le dan, reconocen pensión, porque ya tiene la edad, 62 años. Pero usted también puede hacer un acuerdo con el fondo de pensiones, indicando que no tiene capacidad para seguir pagando, no tiene tampoco las 1.150 para que el Estado le financie el resto del saldo, entonces usted puede exigir que le entreguen su dinero. Esa figura está contenida en el artículo 66, artículo 66 de la ley 100, y se denomina devolución de saldos. La devolución de saldos consiste en que la persona hace una ponderación y dice, ya tengo 1.140 semanas, me faltan 10, no voy a cotizar esas 10. Porque si usted ajusta esas 10 semanas, ya va a tener derecho a la pensión y entonces puede reclamar la misma. Y la pensión no puede ser renunciable, es irrenunciable el derecho a la pensión. ¿Qué pasa entonces? Usted dice, ¿cuánto dinero puedo recibir por 1.140 semanas? Y le dicen, usted va a recibir 50 millones, 80 millones, 100 millones de pesos. Entonces usted vuelve a ponderar. O una pensión de 781 mil pesos menos el 12% de aporte a pensión, a salud, corrijo, aporte a salud 12%, que lo descuentan de allí y lo paga 100% el pensionado. O en su defecto, tomo los 100 millones de pesos y me pongo a invertirlos
o a comercializar con ellos a ver si puedo tener una mayor rentabilidad. Al fin y al cabo, los fondos de pensiones son eso, entidades financieras. Por eso los vigila la superintendencia bancaria. Luego, en estos casos, don Carlos Alberto Gutiérrez, usted ya tiene cómo sopesar. No es lo mismo reclamar indemnización sustitutiva de la pensión en Colpensiones que reclamar devolución de saldos en un fondo privado. Porque si usted reclama indemnización sustitutiva y tiene 1000 semanas, a usted no le van a dar 10 millones de pesos, no le van a dar 8 millones de pesos y quizás le den menos por esas 1000 semanas. Todo depende del tiempo en que haya cotizado usted esas 1000 semanas y el índice básico de cotización con que usted haya hecho los aportes. Porque si allí le dan 8 millones por 1000 semanas o 10 millones por 1000 semanas, en un fondo privado tranquilamente le pueden dar 80 millones, 70 millones, mucho más, porque es una cuenta que usted abrió y estuvo ganando intereses y demás rendimiento durante todo ese tiempo. Y 1000 semanas son casi 20 años larguitos que usted tiene allí depositados. Y esa plata algo tiene que generarle de utilidades. Entonces, ustedes pueden escoger, pueden sopesar cuál de los dos modelos puede ser más benéfico para sus pretensiones. Algunos dicen que si usted devenga el mínimo, esté siempre en Colpensiones. Pero si devenga menos del mínimo o más del mínimo, esté en un fondo privado. Corrijo, si está ganando más del mínimo, un fondo privado. Yo diría que para los fondos privados son personas que tengan un ingreso bastante considerable, para que puedan, en esos términos, entrar a obtener una pensión bastante alta. Incluso dentro de las diversas modalidades, que esa es otra diferencia que existe entre el fondo privado y el fondo público. En el fondo público, usted no puede hacer aportes extraordinarios y tiene una sola modalidad de la pensión. Cumple edad, le dan su pensión. Usted en el fondo privado tiene 3 modalidades para pensionarse. Y el uno es renta vitalicia, el otro es retiro programado y el otro es una combinación de los dos, renta vitalicia con retiro programado. ¿En qué consiste la renta vitalicia? Que usted pacta con ese fondo que le den una pensión de por vida, es la figura que más se utiliza y que se asemeja a lo que se maneja en Colpensiones. Tiene esa similitud. Pero si usted escoge retiro programado, significa que a usted le van a ir pagando la pensión por un periodo determinado de tiempo, al cabo del cual, cuando usted ya cumpla con ese dinero que le van entregando periódicamente, mes a mes, a usted se le va a acabar la pensión. Esa es la figura que se denomina retiro programado. Usted tiene 70 años, 65 años, tiene 400 millones de pesos, su expectativa de vida es de 80 años. Usted dice, bueno, yo voy a retirar todo mi dinero, quiero que me lo den mensualmente en cuotas de tanto, hasta que cumpla los 80. Allí, en ese caso, al llegar a esa edad, se extingue su pensión. Eso es, repito, una modalidad denominada retiro programado. Pero si usted está en Colpensiones, usted no puede hacer eso. Usted recibe una pensión vitalicia. Allá puede hacer la combinación de las dos en el RAIS. Retiro programado con renta vitalicia. ¿En qué consiste? En que usted programa que le entreguen una cuota mensualmente y cuando ya esté con el saldo mínimo para una pensión mínima, entonces eso se cambia de retiro programado a renta vitalicia. Y allí para ya esa suma alta que está recibiendo por una suma inferior. Esos son, pues, a grandes rasgos las diferencias que puede haber entre el fondo público y el fondo privado, programa con el que hemos iniciado en el día de hoy. Vamos con Televidente en Línea. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo me le va, señora? Bien, muchísimas gracias. ¿Y usted cómo está? Muy bien. Mejor después de escucharla. ¿Cuál es su nombre, mi señora? Yo me llamo Amparo. Doña Amparo, ¿de dónde nos llama? De acá, del barrio Primavera. ¿Y su inquietud cuál es? Doctor, lo que pasa es que, vea, en el 2013 yo cumplí mis 55 años. Correcto. Entonces yo metí para papeles para lo de la pensión.
pero como me negaron los 3 últimos años de la última empresa que yo trabajé, entonces me la negaron, sí, que porque no tenía las semanas completas. ¿Usted está en transición? Sí. Correcto. Yo porque yo pago yo pagaba desde 1977. Sí. Y pues a mí la abogada de allá del Seguro Social me decía que yo con esas semanas que tenía yo me pensionaba, pero como se acabó y eso en ese Colpensión es lo más malo que hay. Y entonces pues me negaron y bueno, me tuve que asesorar de una abogada para que me ayudara, para que me reconocieran. Salieron 6 meses y que lo otro, que el empresario pues no había cancelado eso. Correcto. Pero entonces ahí estoy con ese problema y esa abogada me dijo, no, tranquila, doña Amparo, que yo he sacado casos más difíciles, que bueno, y eso, vea, ya llevo 5 años con eso. Yo no sé qué hacer ya realmente, doctor. ¿Usted sigue cotizando, doña Sí, Amparo? yo estoy cotizando en allá en Colpensión, en este... Colombia Mayor. Sí, Colombia Mayor, sí. Y ahí, pero la abogada no me dice nada. Eso lo tiene ya un magistrado y la abogada me dijo que fuera a hablar con el magistrado. Yo hablé con el magistrado y me dice que tengo que esperar. ¿Cuántas semanas le figuran actualmente a usted, doña Amparo, en su historia laboral? Como mil ciento y pico. 1100 y pico. Pero todavía no me han reconocido los tres años de que yo trabajé en la última empresa, porque yo tengo el papel de la afiliación de la empresa. Correcto. Y el problema es que, doctor, que me dicen, yo pasé derechos de petición cuando el seguro, porque yo vengo luchando mucho con ese problema. Y me decían de que esa semana no me salían a mí, que salían a nombre de otra señora porque había un error del número de mi cédula. ¿Sí? Y yo era pase de derechos de petición, hablé con una doctora Elizabeth que estaba en ese tiempo en el Seguro Social y yo pasaba cartas de que para María arreglaran el problema de la cédula porque pues había un número nomás que estaba malo. Y según ¿sí? que salía a nombre de otra señora esas semanas. Pero nunca, se acabó el seguro y nunca me arreglaron ese problema. Correcto. Y yo tengo las cartas y todo eso que me mandaron del Seguro Social diciéndome que esa semana no me llegaban a nombre mío porque salían a nombre de otra persona porque había un error del número de mi cédula, pero en el seguro nunca me arreglaron ese problema. Correcto. Una preguntita, doña Amparo. Usted nos dice que en este momento el proceso está... donde un magistrado en la sala laboral del Tribunal Superior de Cali. Sí, sí, sí. Usted, ¿eso significa que ya estuvo en un juzgado laboral del circuito? Sí, porque me la negaron y entonces pues eso fue a un juzgado. Correcto, usted fue en un juzgado y en el juzgado ¿qué le dijeron? ¿Allí ganó usted el proceso o ahí lo perdió? No, porque es que, yo no sé, doctor, es que esa abogada como que... Porque es que hay una... Es que eso yo, ahí... La abogada no me dijo... Yo tenía que decir, y la jueza me preguntó algo, pero en ese momento yo no me acordé en qué tiempo. Sí, que por eso. Porque no podemos juzgar la actuación de la abogada sin conocer el proceso. Mal haríamos nosotros en juzgar sobre un proceso que no conocemos. Lo cierto es que si usted tiene 3 años que no se los sumaron, esa es su inquietud, tres años que no se los sumaron, pero que usted trabajó con la empresa y la empresa no pagó ese aporte al Seguro Social. Sí, no pagó y pues la... Pero usted aparece afiliada por la empresa. Claro, yo tengo un papel... No aportaron ni una semana. No, no. Voy a responderle a usted, doña Amparo Toro. Amparo, corrijo, no me dijo el apellido. Doña Amparo, que nos llama desde el barrio La Primavera de la ciudad de Cali. Puede colgarnos la línea y vamos a responderle a usted, como suele hacerse aquí en Tablero Jurídico. ¿Qué pasa en el caso de doña Amparo? Doña Amparo nos dice, por supuesto, me afiliaron. Por la empresa, hay 3 años que no están reportados.
Esos 3 años, por supuesto, el Seguro Social le niega la pensión. Va a instancias judiciales. Dice su abogada que por un error. Uno dice, bueno, ante el juez se supone que ya hay una demanda. ¿Es factible que el juez se base en las pruebas que ya están allí? Dentro del acervo probatorio hay unas que son de carácter documentales, no tanto de carácter testimonial, porque es que a la juez no la va a convencer con lo que diga usted ahí en ese momento, indicando, no, si es que yo hice aporte, sino con que usted demuestre que en efecto estuvo afiliada. Luego, no es claro, o no es de buen crédito o de buen recibo, que se diga que pronto porque usted no manifestó algo allí, porque en materia pensional, repito, la prueba reina no es el testimonio, sino el documento que acredite que la persona estuvo efectivamente afiliada a la institución. En su caso, si la persona que le contrató a usted o la empresa que le contrató a usted la afilió, no pagó durante esos 3 años, el Seguro Social solamente le reconoció 6 meses, es decir, quedaron cerca de 125 semanas pendientes, eso equivale más o menos 2 años y medio, y el seguro dice, no le puedo sumar esas semanas, su abogada debe saber, y si no, se lo comento a usted, los artículos 22, 23 y 24, para que tome nota, artículos 22, 23 y 24 de la ley 100, de manera textual indican que el empleador es el encargado de recaudar su aporte y el aporte del trabajador y depositarlo en el fondo de pensiones, en este caso el Seguro Social. Dicen esos mismos artículos que ese documento de afiliación es el título o el mismo documento, diríamos, que le permite al Seguro Social o a cualquier fondo donde le hayan afiliado, iniciar el trámite para que le paguen, ojo, trámite para que le reconozcan y le paguen las semanas que no han hecho aportes de ese trabajador y que pueden, por supuesto, cobrar intereses, demandar a la empresa, pero eso lo debe hacer, en ese caso, Colpensiones o el Seguro Social en su momento. No es factible, no es posible que usted estando en transición hasta el año 2014, 31 de diciembre del 2014, ya usted presenta su documento en el 2013, cuando ya cumplió sus 55 años, le nieguen el derecho, usted demande y que el juez diga, no, no le podemos reconocer la pensión porque no existe una prueba verbal que usted no manifestó allí. No, habría que revisar. Repito, somos respetuosos de la labor de nuestros colegas, no somos quien para entrar a juzgar, menos hacerlo de manera irresponsable si no conocemos el fondo de lo que ha pasado en el proceso. Pero sí podemos decirle a usted que una vez culmine el programa por el interno o llamando a los teléfonos de nuestra oficina, nosotros podemos atenderla, revisarle el proceso, denos la radicación del mismo, se lo podemos consultar, revisarle qué ha pasado dentro del mismo expediente y a ver a qué puede usted atenerse. No todo el tiempo se ganan los procesos. Lo cierto es que en materia pensional casi siempre el abogado debe saber si va a tener éxitos o no, porque el abogado debe trabajar con base en la ley o con base en la jurisprudencia, y ese acervo jurisprudencial en materia de seguridad social y en materia de derecho laboral es muy extenso, muy amplio. Es posible que a unos le nieguen, es posible que a muchos le reconozcan. Todo depende del acervo jurisprudencial que se presente para sustentar la tesis e indicarle al juez que el cliente tiene la razón para que le reconozcan efectivamente la prestación económica. A usted, doña Amparo, le agradecemos por haberse comunicado con nosotros. No se olvide dejarnos el número interno, bien en la oficina o bien una vez finalice el programa. Nos llama, nos deja los datos, nosotros miramos cómo le podemos ayudar. No obstante, para finalizar con usted, mi señora, yo le recomiendo, mañana mismo váyase a Colpensiones, cualquier oficina Colpensiones, imprima su historia laboral o desde su casa, imprima la historia laboral, arrímemela a la oficina, arrímela a la oficina, se la vamos a estudiar y vamos a decirle a qué se puede usted atener. Con el solo hecho de revisarle la historia laboral, hoy podemos decirle si usted le asiste o no el derecho a que le reconozcan la pensión con régimen de transición. Recuerde,
hay que hacer la novedad del retiro. Pero si usted gana ese proceso, así esté cotizando actualmente, no pueden negarle el retroactivo porque ya usted ha hecho la reclamación y la entidad la ha inducido posiblemente al error de seguir cotizando, y al seguir cotizando pierde usted la posibilidad de obtener el retroactivo. Esto es, pues, lo que le podemos decir a usted, doña Amparo. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el derecho constitucional, entre otros. Porque aquí usted merece estar bien orientado. Es un derecho social, es un derecho especializado, el de la seguridad social. Ya en las postrimerías del programa, queremos hacerle una recomendación a todas, absolutamente todas las personas que hayan estado cotizando y por alguna circunstancia se quedaron sin trabajo y no tienen capacidad económica para seguir haciendo aportes al sistema. Si están en Colpensiones, recuerden que existe la oficina de Colombia Mayor. La oficina de Colombia Mayor está ubicada en esta ciudad, en la avenida Sexta, donde ustedes pueden ir, hacen el proceso de afiliación y solicitan la ayuda que el Estado debe suministrarle. Corrijo, no el Estado, somos todos los que hacemos parte del régimen contributivo que nos encargamos de ayudarles a financiar. Por esa razón, seguimos recordándoles a ustedes que es necesario recibir la ayuda que todos los colombianos tributamos para que puedan darle a ustedes cuando no tengan capacidad para seguir haciendo aportes al sistema. Con esto damos por terminado el programa en el día de hoy, pero los invitamos en punto de las 3 del día mañana, cuando estaremos en más Tablero Jurídico. Para todos ustedes, una muy, muy feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.